jamás he visto curiosidad más impertinente. Porque cruzan por este lado de la playa algunos marineros tan tanto. O detienen, por casualidad, sus barcas al pie de estos balcones. ¿Corren ustedes a asomarse a ellos con un ahínco? Es que se me figuró una serenata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es usted de las que reciben serenatas? ¿O tiene por ventura, Juana, algún galán atrevido que viene a alborotarnos con su música? ¿Yo? Si tal supiera. Pero señora, si yo no, vamos. Es que eso no tendría disculpa. Habiendo en esta casa, además de una mujer tan rígida como yo, una joven en vísperas de casarse. ¡Ay! Vaya, ¿aún suspira usted cuando oye hablar de su matrimonio? Justo, suspira cuando oye... A ti no se te pregunta. ¿Qué mejor casamiento podría usted desear? ¿Por ventura no es el señor don Simón Tres Conteras, uno de los más ricos comerciantes de Tarragona? ¿Y su hijo Teodorito, un galán de los más cumplidos, según dice su padre? Toma, ¿su padre qué ha de decir? Pues lo despacha como si fuera una pieza de lienzo y pondera su calidad. ¡Silencio, bachillera! Además, ¿qué opinión quiere usted que yo tenga de un joven cuyos elogios se fundan en que no tiene voluntad propia? En que va o viene, según le manden. De un hombre que se dedica a solamente, se quiere casar porque solamente le dice, cásate. Eso demuestra su excelente carácter. Justo, el pobre toma lo que le dan. Juana, cállate. Pobre de mí. Vuelven de nuevo los suspiros. Ocúpese usted en algo. Borde, lea, distráigase un poco. Y de ese modo, cambiará usted de opinión. ¿Cambiar? Es que yo no quiero cambiar. Yo quiero ser desgraciada. Para tener derecho a quejarse. Un capricho. Un loco amor nacido en el colegio a espaldas nuestras. En un joven que ni siquiera sabe usted su nombre. Ay, pero que tiene una fisonomía tan... Vaya, ha tenido usted bastante tiempo para examinar su fisonomía. ¡Toma! ¡Naturalmente! ¿Cómo que es lo primero que vemos cuando nos gusta un hombre? ¡Su fisonomía! Pero yo lo hice sin querer. Como él pasaba todos los días por debajo de las ventanas de mi cuarto... ¿De su cuarto? ¡Qué escándalo! ¿Pero por qué? Si dice que pasaba por debajo de su ventana, no que le entraba por... ¡Cállate! En fin, Isabel, mi marido y yo somos tutores de usted y no lo podemos consentir. Es preciso que usted nos obedezca y que olvide a ese mozalbete. ¿Olvidarle? Sí. ¿Y a qué vienen esas lágrimas? Es decir, que no hace usted caso de nuestros consejos, de nuestros mandatos. Yo haré todo lo que usted quiera, excepto renunciar a mi cariño. El amo viene hacia aquí. Pues mira, me alegro. Ahora veremos si le responde usted a mi esposo con la misma osadía. Venga, Coqui. Ven y oirás cosas que te pondrán furioso. Sí, sí, sí. Aunque sí, no sí. Creo que haya nada que te conmueva ni te saque de esa apatía. Sí, señor. Venga usted. Y yo misma le explicaré que, mira, pero entonces, mira, figúrese que la señorita y yo habíamos oído cantar. Eso no es posible. Lo que es preciso que sepas es que nuestra hijada... ¡No se lo contaré! ¡No! Soy yo quien ha de hablar. ¡Oiga usted, señor! ¡Oí! Dos onzas de meconio y 420 libras de tintura de tina. Habrás visto hombre como este cuando se trata de un asunto grave. Atrévase usted a repetir delante de su tutor. ¿Y por qué no? Suceda lo que suceda, yo no olvidaré a quien amo y le seré fiel hasta la tumba. ¿No oyes? ¡Di! ¡No oyes! ¡Sí! ¡Jarabe de Altea! ¿Por dónde se descuelga? Pero propio, mira que no hay paciencia para sufrirte. ¿Pero qué sucede ahora? Pues que esta niña dice que no olvidará a quien ama. Pues ya dice bastante. Pero es que quien ama no es al hijo de don Simón, sino a aquel niñato que conoció en el colegio. ¿Cómo es posible? ¡Ah, claro! ¡Ruibarbo y Acónito! ¡Más Acónito! ¡Jesús! ¡Acónito! Sí, Acónito. ¡Acónito! Se me figura que he echado más de la cuenta. Mira, que si en vez de un narcótico he preparado un veneno, es preciso tirar esto. ¿Y eso es todo lo que tienes que responder? ¿Es todo lo que se te ocurre para obligar a esta niña a que nos obedezca?
valiera que en vez de ocuparte de hacer drogas, que nadie te compra ni que nadie te pide, en vez de ocultarte entre tanto librote, te ocuparas de tu casa y de ser el amo en ella. Pero no, tú eres un autómata, un hombre sin energía, un... Mira, me voy porque se me acaba la paciencia y porque no se me ocurre nada más. Se me figura que estás hoy un poco alterada. ¿Un poco alterada? ¡Estoy rabiosa! ¿Por qué no te tomas un calmante? Lo que tomaré serán las riendas del gobierno de esta casa. Y señorita, le prohíbo a usted hacer alarde de su novelesca constancia delante de don Simón, que debe llegar esta noche de Tarragona con su hijo. Y en cuanto a ti, en el momento que sepa que andas de galanteos con alguno o en historias amorosas de cualquier género que sean, te planto en la calle. ¡Ay, señor mío! Si tuvieras lo que hay que tener. ¡Cáspita! Ha llegado mi mujer a inspirarme miedo. Es preciso tirar esto. ¿Apostaría cualquier cosa a que todo este enfado viene porque la hemos visto dirigirse al balcón? Pues más me ha enojado a mí encontrarme con ella, porque... Ay, en fin... Ay, Juana, si fuese mi amante el que cantaba hace poco. Ah. Pero ¿cómo quiere que sea que hayan buscado su casa en una ciudad como esta? El amor puede haber sugerido los medios. Y si, como usted me ha dicho, iba a casarse... ¡Juana, alárgame ese frasco! ¡Vaya usted a paseo! Quieren casarlo, sí, contra su gusto. Y con una mujer a quien no conoce. Vaya. Y cuyo nombre no me ha dicho. Es que de verdad, es que todos los parientes y los tutores son iguales. Pero él, hará lo que yo. Él rehusará. Se resistirá. Vendrá a liberarme de mis tiranos. Sí, estoy segura. ¿Sí? ¡Juana! ¡Alárgame ese frasco! ¿No oyes? ¡Va! ¡Que no quiero! Continúe, continúe usted. No me atrevo a asegurarlo. Pero ayer, al salir de misa con tu ama, me pareció ver a un joven que nos seguía desde lejos. Y casi juraría que era él. Calle, ahora que recuerdo. Si nos siguió de tal manera que hasta la misma doña Inés volvió varias veces la cabeza. ¿Verdad que es muy guapo? Señorita, que yo no miro a los hombres a la cara. Sobre todo cuando van delante. ¡Que vaya que saliera! ¡Juana! ¡Que llamas de abrir! Y ahora que recuerdo, ese joven estuvo hablando con Pablo al salir de la iglesia. ¿Cómo? ¿Con tu novio? Y siendo amigo suyo, tú no sabes nada. Porque Pablo y yo estamos un poco torcidos. Y hace varios días que no nos vemos. ¡Juana! ¡Que llaman! Pues... ¿Abres o no? ¡Ay! ¡Que no! Qué pena que no podamos averiguar. Y como usted sabe, si nos hemos reñido ha sido por culpa de él. Pues señor, pues no abres. Pues iré yo. Siempre igual en esta casa. Figúrese, acaba de heredar a un tío suyo que era pastelero. Y el muy... Vamos, si no tiene perdón de Dios. El muy ingrato no ha sido capaz de enviarme ni un triste bollo. Sepa usted que esto me ha llegado al alma. ¡Que estoy furiosa! ¿Por un bollo? Sí, hija, sí. Con un bollo también se prueba el amor. Es lo que siento yo.
Y un traguete vayamos a echar
Venga, venga, señor, la propina, y un traguete más ya vamos a echar. Largo, largo, a la calle de aquí, yo no tengo propina que dar. Vayan pues a beber a la noria, y allí entramos se viene a rezar. Que allí entramos se viene a rezar, que allí entramos se viene a rezar. Que una buena propina nos den, y algo a ver a la de aquí. Venga, venga, señor, la propina, yo no sé que me quedo sin dar. Pues que pago la mano que tengo, yo no sé que me quedo sin dar. Cartitas y canastos de este tamaño. Señor, yo... Pero, doña Inés viene. ¡Ay, mi mujer! El ama, que está tan enfadada. ¡Qué cáspita, es verdad! ¿Qué dirá cuando lo vea? Claro, la tomará conmigo como siempre. ¡Ay! ¡Idos, que no os vea! Pues denos la propina. ¡Ay, la propina! Pero habrás visto. ¡Ay, Tomás, condenado! Dos... Y tres. ¡Eso es poco! ¿Cómo que poco si os he dado 3 pesetas? ¡Queremos 20 euros! ¡20 euros! ¿Pero eso qué es? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Yo me voy! ¡Que viene el amo! ¡Y yo también! ¡Juana! ¡Juana! Nada. Que nunca de acudir cuando la llamo. ¿A quién darían hace poco esa serenata? ¿Qué intenciones serán las de ese joven que ayer nos seguía cuando salíamos de misa? Yo no creo haberle dado motivos para concebir esperanzas. Aunque... Claro. Ay, pobre muchacho. Y parece tan tímido. Sí. La distancia respetuosa que se mantenía. ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una cesta? ¿Un regalo por las señas? ¿Quién podrá enviarnos? Benéfica y magnánima, escuche por piedad y no con gritos horridos me quiera denunciar. Yo soy la nata y flor del amor, yo soy por lo galán don Juan, y en postia se ve de mí con afán, las niñas siempre van la la la. Yo soy la nata y flor del amor, yo soy por lo galán, don Juan, y en postia se ve de mí con afán, las niñas siempre van la la la. Yo bailo con primo y furor, también yo sé cantar y tocar, y en mí como es gentil, por lo cual domino sin rival, la la la. Yo bailo con primo y furor, también yo sé cantar y tocar, y en mí como es gentil, por lo cual domino sin rival, la 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 la. Este es el joven que ayer nos seguía. Caballero, ¿qué modo es este de penetrar en una casa? ¡Psa! ¿Pero qué es eso de ya? Que el amor penetra, aunque sea por el ojo de una llave. Sí, pero... Y mi amor, que es un volcán. Caballero, caballerito, ¿qué es lo que usted pretende? ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Yo amo. Bueno, pero... Yo amo. Y dale. Y como soy un hombre audaz... ¡Ay, qué oigo! He sobornado a un hombre que conoce bien esta casa
y que está en relaciones con una persona que en ella habita. Y metiéndome en esta cesta, me ha remitido aquí. Pero qué importa si al fin penetré en la morada de la que mi pecho adora. Dios mío, es una declaración. Ay. Sí, al fin respiro el aire que ella respira. Estoy resuelto, señora, y si encuentro obstáculos a su amor, la robaré. ¡Cielos! ¡Me quiere raptar! ¡Como en siete novias para siete hermanos! ¡Señora! ¡Silencio, por Dios, caballero! Calme usted esa exaltación. Yo no quiero desesperarle, pero es que yo no sé qué decirle. ¡Señora! Sepa usted que guardaré el secreto de su venida, que le protegeré, que le ayudaré a usted. ¿Ah? A salir de aquí. ¿Cómo? Pues de la misma manera que ha entrado. Yo se lo juro. Haré que le lleven a donde usted me diga. Y sin que nadie sepa que ha estado usted en esta casa. Sí. Pero vuélvase usted a meter en el cesto. ¿En el cesto? Sí. Repare usted su imprudencia. En nombre de la que ama. Pero señora, es que usted no sabe lo mal que se está ahí dentro. Pues no importa. Ah, no importa, claro que no. A usted maldita la cosa. Pero yo que por más que me encojo, no... Pues no hay otro remedio. Sí que lo hay. El de quedarme. ¿Quedarse? ¡Imposible! Piense usted en la que ama, en su reputación. Pero, ¿y mis huesos, señora? Bueno, ¿concluyamos o doy voces? No, grite usted. Puesto que de tal modo lo ordena... ¡Qué cruel que es usted! En fin, paciencia. Empaquetémonos. ¿Pero usted qué tan fácilmente podría hacer que...? ¿Qué grito? ¡No! Ay. Señora. ¿Qué? Por favor, mire, ¿tendría usted la bondad de remitirme donde indica esa tarjeta? Está bien. Señora. ¿Qué quiere ahora? Le suplico que encargue eficazmente que no me lleven boca abajo. Bueno, sí, pierda usted cuidado. Te lo digo porque si dan la vuelta a la cesta... Pues... ¡Ay, que pierda usted cuidado! Ay, pasión... Pasión desven... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué compromiso! Buscaré a unos mozos para que lo saquen de aquí cuanto antes. Señora, por favor, si tiene usted un alma caritativa. Señora. Señora. Se ha marchado. Pues yo no me volveré de este modo sin haber visto siquiera la que adoro. Y sin haberla hablado, ya que logré entrar en la casa. Pero sin duda vendrán los mozos para conducirme. A ver, buscaremos algo para poner aquí dentro, en lugar de mí, y así el peso hará creer que estoy yo. A ver. Ajá. Estos libros. A ver. Plutarco. Al cesto. Discurso de Platón. Al cesto. ¡Ay! Química inorgánica. ¡Ah! Al cesto. Esto está bien. 50 sombras de Grey. Al cesto. Venga. Y esto está bien. Ahora ya se lo pueden llevar cuando quieran. Para serenidad y exploremos el campo. Deben ser buenos los pasteles. Claro,
como escogidos para mí. Voy a ver si me puedo llevar el cesto. ¿Quién sabe? A lo mejor no ha reparado en él. Nada visto porque no me ha llamado para preguntar. ¡Lo que pesa! ¡Uy! ¡Ay! ¿Se marchó ya mi mujer? ¡Ey! ¿Qué haces aquí, muchacha? Pues ya lo ve usted, señor. Ver si puedo llevarme el cesto. Si lo ve el ama, estoy perdida. ¿Y quién te manda a recibir regalos? Más valía que en vez de regañarme, me echara usted una mano y me ayudara. ¿Yo? ¿Y que Inés supiese? Pues me gusta, estaría bueno. Pues sabes tú que es Inés... Pobrecilla, está bien. Te ayudaré a ocultarlo. No sea que por mi causa, pero... ¿Pero qué trae aquí dentro? ¿Pasteles? Pues de cal y canto, porque por el peso... ¡Ay, el ama que vuelve! ¡Ay, guárdate eso, muchacha! ¡Pero no me abandone usted así! ¡Es verdad! ¡Di pronto! ¿Dónde lo escondemos? ¡Pero para usted y deja de dar vueltas! ¡Di pronto! Oh. ¡Dime! ¿Dónde lo ponemos? ¡Di pronto! ¡Para aquí, pronto! ¡Se quieto de una vez que me pone nerviosa! ¡Vamos, hacia la izquierda! ¡Sí, sí, por ahí! ¡Ven, sí! Oh, ¡ay, madre mía! ¡Pero va usted hacia el balcón! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Hacia el balcón! ¡Pero qué va usted a hacer! ¡Ey, lo pondremos sobre la vidriera! Y cerrando las ventanas... ¡Es muy angosta! ¡No va a caber! ¡Sí! ¡Sujétalo! ¡Sujétalo! ¡Uy, que me lastimo! ¡Arriba, que se cae! ¡Uy, no puedo! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Ay! ¡Ya se cayó! ¡Ay, mis pasteles! ¡Qué bien! ¡Ay! No abren la calle, dos mozos que... ¡Ay, cielos, mi marido! Procopio, yo te creería de paseo. ¡Ey, allá me voy! No me dejes. Bueno, sí, quizá tengas razón. Será mejor que... ¡Ay, ya no está! ¡Ay, ha mirado hacia aquí! ¡Ya no está, Dios mío! ¿Cómo habrá podido? ¡De fijo lo vio antes! ¡Ay, se ha ocultado en la casa! ¡Ese joven es tan audaz! ¡Y yo ahora vengo! No te vayas. Ay, si ya lo sabe todo. Ay, esa mirada. Será mejor confesárselo todo. Es mi deber, Procopio. ¿Qué, hija, qué? Yo quisiera decirte... Hace años que no la veo tan amable. Quisiera revelarte... Ay, no puedo, no puedo... ¿Has encontrado aquí hace poco? ¡Ya apareció el peine! ¡Esto va a terminar porque me despidan! Te juro que yo ignoro cómo ha sido, pero hace poco había aquí, en esta sala... ¿Eddie? ¿Sí? ¿Una cesta? ¿Qué? Sí, que tú también debes haber visto. ¿Y yo? ¿Una cesta? No hemos visto nada. No he visto nada. Mira lo que son las cosas, no hemos visto nada. Además, una cesta, algo que ocupa tan poco. Es que dentro de ella... ¡La abrió! ¡La abrió! Dentro de ella había... ¿Qué, hija, qué? Había un hombre. ¿Qué dices? ¿Un hombre? ¡Vivo! Sí, sí. Yo le he visto y le he hablado. Y se ha vuelto a meter en el cesto en mi presencia. Juana, esta carta que nos trajeron la he leído. Lo sé todo. Es él. ¿Quién? Mi amante, que está oculto en una cesta. ¡Ay, qué es eso, muchacha! ¿Qué sucede? ¡Déjame! Ay, Procopio, te juro que yo ignoraba... ¡Déjame! ¡Déjame solo! Ay, pero ¿dónde se habrá metido ese cesto? ¡Su amante! ¿Entonces quién se ha comido mis pasteles? ¡Juana! ¡Juana! ¡Asómate al balcón! ¡Tal vez ese hombre supiese nadar y...! ¡Me tiemblan las piernas! ¡No se ve nada! ¡Y nada! ¡Entonces es que se ha ido al fondo! ¡Ay, al fondo! ¡Y estos eran los pasteles que escondías! ¡Qué horror! ¿Qué va a ser de la señorita Isabel si sabe? ¿Cómo? ¿Cómo que el hombre que había escondido en el cesto era su amante, el que la perseguía en Barcelona? ¿El intruso? ¡Sí! ¿Qué me cuentas? Que había ideado el modo de que venía a arrojarse. ¡Ay, arrojarse! Entonces ya lo está. Pobre señorita, no va a tener más remedio que casarse con el hijo de don Simón.
Don Simón en buenos momentos llega cuando yo no puedo con el peso de un crimen. Ay, y dígame usted, señor, ¿qué podría hacernos la justicia? Nada, solo ahorcarnos. ¡Ay, ahorcado! Y conmigo al lado, verás qué cuadro. ¿Usted cree que nos habrán visto? Sí, calla, no lo digas siquiera. Tan solo pensarlo se me ponen como una aguja cada cabello de mi cuerpo. Mira. Ay, pues señor, malditos, hay un rincón donde... Me atraparon. Caballero. ¿Qué le llama? Di que no estoy. Caballero. Responda usted, por Dios. Caballero. ¿Pero quién es este hombre? Esto sí sé qué decirle. ¿Quién es usted? ¿Yo? Ay, si pudiera por dónde escapar. Ay, ¿cómo registra el cuarto con los ojos? ¿Será de la policía? Si pudiera escaparme por el jardín. Ay, ¿quién nos va a cerrar la puerta? Ay, creo que ha conocido mi intención. Cambiaremos de rumbo. ¡Ay, qué viene! Caballero, le ruego a usted que no le extrañe que... Ay, parece que tiene miedo. Entonces es un ladrón. Lo que nos faltaba. Claro, esa traza sombría, ese ir y venir. Caballero, ignoro el motivo de su visita, pero usted comprenderá que... ¡Juana! ¡Cierra la puerta! Sí, señor, ¿pero sí? ¿Qué intenta usted? ¡Llama a la guardia! ¡No lo intente eso! ¡Oye, me amenaza! ¡Quieto! ¡Pero señor! ¡Sujétale los brazos! ¡Pero señor! ¡Yo soy un hombre honrado! Yo, oígame usted, yo me hallo aquí por una casualidad. Mi familia es bien conocida. ¡Embustero! Sí, y mi padre. ¡Tú no lo tienes! También. ¡Tú no lo tienes! ¡Tú no has tenido padre nunca! ¡Sí, señor! ¡Don Simón Tres Conteras! ¡Ay, cielo! ¡Mi madre! ¡No, mi padre! ¡Ay, en buenos momentos llega Teodoro! ¿Pero usted me conoce? ¡Sí! ¡Mucho! Yo no lo he visto a usted en mi vida, pero no importa. Mi casa, mi mesa, mi bolsillo, mi mujer, estamos todos a su disposición. Explíqueme usted. Y dígame, ¿su padre también ha llegado ya? Sí, esta noche le aguardo. Me ha escrito anunciándome que venía a Cádiz y que me dispusiese para ser representado en casa de un amigo. Sí, aquí. Y dígame, ¿dónde se van a alojar? Pues creo que aquí. Bueno, mejor más tarde, dentro de unos días, porque hoy no nos encontramos demasiado bien, ¿verdad, Juana? No. Se me antoja que está usted un poco agitado, trémulo. Sí, las muelas que han dado por dolerme. Yo en su lugar de usted aprovecharía las circunstancias y me iría por donde ha venido. Pero antes, se tomará usted alguna friolera. Pero no me decía usted que... A ver, Juana, despacha. Trae un poco de bizcochos, un licor, pero rápido, que este caballero tiene mucha prisa. Fuera estoy yo para servir nada. No veo del miedo que tengo. Bonito es Cádiz, ¿verdad? Cádiz. Admirable, caballero. Rodeado de mar, mucha agua. El mar. Despacha, hija, despacha. El agua. Gracias. ¡Vete aquí! Que llevo más de 40 años viviendo en esta ciudad y puedo asegurarme que soy conocido por mis buenas costumbres, por mi carácter pacífico, inofensivo, incapaz de matar a nadie. No creo que nadie lo ponga en duda. ¿Qué tenéis? Nada. ¡Es vino de Jerez! ¡Ah! Es posible, pero tiene un diablo de gusto. ¿De dónde has sacado esta botella? Pues de la mesa del comedor. ¡Uy!
justo allí la dejé. Es la bebida que he preparado. Creo que se trata de un veneno. ¿Pero qué decís? Pues, señor, jamás había probado un jerez tan malo. Parece que tengo un volcán en el pecho. Hablaba usted de Cádiz, ¿verdad? Oh, Cádiz. Allí habita el tesoro más... ¿Queréis creer que no me encuentro muy bien, caballero? Ay, lo que me figuraba, he echado más acónito del que debía. ¿Qué es eso, señor? Ay, Cádiz. Es particular. Ay, ay, que toda la habitación me da vueltas. ¡Qué pálido se pone! Ay, que me mareo. Ay, qué asco de vino. Pero, si parece... ¡Es un veneno! ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, se ha muerto! ¡Ay, ya van dos! ¡Date por ahorcada! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¡Encierra las puertas! ¡Sí, señor, sí! ¡Enciérralas todas! ¡Echa todos los cerrojos! ¿Pero qué va usted a hacer? ¡Arrojarlo con el otro! ¡Ay! ¡Llámalo a la puerta! ¡No abras! ¡Sin duda será la justicia! ¡La justicia! ¡Ay! ¡Ya sube en la escalera! ¡Habrá abierto su mujer! ¡Ayúdame! ¿Yo, señor? ¡Ven y despacha por las 11.000 vírgenes! ¡Que yo no agarro a los muertos! ¡Ay, si lo ven aquí tú! ¡Tú pusiste el vino! ¡Ay, es verdad! Ay. ¡Tapémosle con esta colcha! Ay. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ay, tapadito! ¡Tapadito la calva! ¡Todo así! ¡La almohadón! ¡La almohadón! ¡Así las tiene! ¡Van a romper la campanilla! ¡Ay! ¡Ay, el ama! ¡Ay! ¡Es aquí, ya se encerrado! ¡Escápate! ¡Abre! ¡Ay, gran Dios, el que faltaba! ¡El padre del muerto! Ay, ¡yo me voy! ¡Ay, el padre! ¡Ay, el padre! ¡El padre! ¡Allá voy! ¡Ay, el padre! Ay, ¡allá voy! ¡Allá voy! ¡Ay! Estás con...
Ay. ¡Voto al Chapino! ¡Al fin he podido abrazar a este buen doctor! Sí, bueno. ¿Y cómo va de salud? Sí, bueno. ¡Va! Le escribí a usted que llegaría hoy y ya lo ve usted. No tengo más que una palabra. Y no he perdido el tiempo, pues apenas llegado a Cádiz, lo primero que he hecho ha sido venir a esta casa, sin llegarme siquiera a pasar por la de mi hijo. Luego iré a verle. Sí, a la tumba. El cerebro que queda. Ay, a mí me va a dar algo. Pues si espera que yo me case con su hijo, va listo. Se me figura que vienen por detrás los alguaciles y me agarran diciéndome, ¡tente, asesino! ¡Ay! ¿Pero dónde se habrá metido ese gesto? ¡Qué gente más rara! ¿Por ventura no le ha ocurrido a usted alguna cosa? ¡Nada! ¡Nada, nada! Sí, ¡ya no puedo más! Bueno, pues entonces la cena nos volverá a todos nuestro buen humor. No sé si ha sido el viaje, pero tengo un apetito. ¿Está pronto la cena de este caballero? ¿La cena? ¿Pero es que este caballero cena? Siempre. Sobre todo por las noches. Ah, mira. No, si lo digo, pues... ¿Por qué se me ha olvidado hacerla? ¿La cena? Pero bueno, pues saca al menos unos bizcochos, dulces, vino. ¡Pero vino no! Es que... Y lleva todo eso a la habitación de arriba que te mandé preparar. Es que también se me ha olvidado, señora. Pero ¿en qué has empleado el tiempo? ¿Yo? Si yo le contara... Ay, a mí no me mires, yo hace por lo menos que no te veo 3 horas. Ay, verdaderamente, señor don Simón, estoy ya bochornada de las faltas que están habiendo. Ah, no hay que incomodarse. Una noche pronto se pasa. Y admitido el no cenar, yo me acomodaré en cualquier sitio, no sé, en esta sala, sobre este sofá. ¡Ay, qué horror sobre su hijo muerto! Ay, permítame. ¡Qué gente más rara! Nada. Y no insista, porque me enfadaría. ¿Y le dejará usted acostarse aquí encima, cuando su hijo está? Es un horror, pero ¿qué quieres que haga? Don Simón, ¿usted nos perdonará? No se hable más de ello. Pues, en ese caso, con su permiso, me retiro. En cuanto se haya dormido, volveremos para arrojarlo. Pues, señor, esta gente tiene algo que la inquieta. Y pues tú...
Don Simón, la vida es fugaz, ninguno previó su trance final. Este suele venir de rondón, no pregunta ni sexo ni edad. Pues ya sabe usted mi opinión. Buenas noches, señor Don Simón. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señor Don Simón. ¡Qué gente más rara! En cuanto amanezca me voy a casa de mi hijo y allí al menos me desquitaré de la mala noche que voy a pasar. Se me figura que no voy a poder dormir en este sofá. Y el caso es que tiene algo que me es familiar. No sé, será el color. Bueno. Ay. Ay. ¡Caray! ¿Qué ha sido eso? Me había parecido ir, no sé, será el alquilón como me ha dicho la criadita esta que me ha dejado sin cenar, o el ruido de mis tripas que las tengo que me botan. La verdad es que en esta casa tienen un singular modo de darle a uno las buenas noches. Ay. En fin. Si no tengo aliento para nada. Y valor, Juana. Mira, el padre duerme encima. ¡Qué horror! Y ahora cuidado. ¡Qué tranquilo sueño! El sueño de la inocencia. Nosotros no lo tendremos ya. Con que yo no soy inocente ya, señor. ¡Ay, chico! Ahora vamos a la obra. Vamos a tirarlo por el balcón. ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡A prisa! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Huyamos! ¡Ay, si nos descubren! ¡Ay, socorro! ¡Que no encuentro la puerta! ¡Ay, señora! ¡Señora! ¡Ay, señora! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pero! ¡Calle, mi hijo! ¡Vivo! ¿Su hijo? ¡Mi amante! ¡El que estaba metido en la cesta! ¿En la cesta? ¿Luego dentro de ella qué había? ¡Su libra de usted! ¿Entonces? ¿Qué? ¿Dónde están los jodidos pasteles? ¡Ay, ay, ay! 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 Pero bueno, ¿a qué ha venido este escándalo? ¡Ay, este es tu amante! Sí. ¡Le amas! ¡Ay! ¡Ay, señor Don Simón Tresconcel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me vale a usted! ¡Ay, ay, ay! Pena y temor se olvide. Reine placer y amor, vivan los novios, vivan, y viva también yo. Vivan los novios, vivan, y viva también yo. Pero y no se olvide, reine placer y amor, vivan los novios. Thank you.
comienzo a la segunda parte con el dúo del Barberío de Lavapiés, cantado por María Cruz Payá y Francisco Javier Jiménez.
juramento, cantado por Mari Carmen Cielo y Javier Ruiz. Thank you.
nosotros las coplas del Don Hilarión de la Verbena de la Rada. Tiene razón, don Sebastián. Tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán. Sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán esas chiquillas por mi dinero, nada más. ¡Pero ya! Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más, me gusta más. Pero es tan torpe mi corazón
que expresarte no sabe lo que te quiero yo, que expresarte no sabe lo que te quiero yo. Yo no estoy rumbo trabajador, pulir quisiera mi áspera voz, pero es tan torpe mi corazón, que expresarte no puedo lo que te quiero yo, que expresarte no puedo lo que te quiero yo. Seré tu
rendito y fiel. Es muy galán, aunque humilde en su estado. Ay, qué buen puesto tan mal empleado. ¿Qué pensará? Oh, rabia, pesar mío. Yo digo que no des, yo me quedo aquí. No des, no des, yo no me de ir. Aunque me despidan, yo me quedo aquí. ¿Es cierto? Sí, por Dios. Yo me marcho. También yo. Yo me quedo. Yo también. Nada, adiós, me libro de él. Yo no me de ir. Aunque me despidan, yo me quedo aquí. Yo digo que no des. No me leí, no des, yo no me leí. Yo no reconozco, aunque me despidan, yo no me leí. Yo digo que no des, yo me quedo aquí. Oh,
Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.